nombre es Alejandro, vengo de base en la base de Malvinas. Ya aproximadamente voy a cumplir casi 4 años con soy delegado de base dentro de la comunidad indígena. Hemos sufrido un intento de desalojo en nuestro territorio por parte de este empresario Bruno Petech y su hermano, que se han presentado en territorio comunitario con un grupo de matones armados, intentándonos sacarnos a la fuerza de nuestro territorio, que tradicionalmente ocupamos nosotros, o mejor dicho, ancestralmente. A mí me llaman por teléfono a las 8:30 de la mañana diciendo que venían colectivos, camiones y un grupo de personas avanzando sobre el territorio comunitario. Bueno, nosotros empezamos a agrupar, a llamar a todos los comuneros, a mamás con hijos, a hombres, que se hicieran presentes en Malvinas, en nuestro territorio, a defenderlo. Bueno, cuando empezamos a acercar, Bruno Petech automáticamente hace una valla de seguridad a su alrededor, y esta gente esgrimiendo armas de fuego, y el mismo Bruno Petech empiezan a abrir fuego sobre los comuneros. Hay filmaciones, fotos, que se puede ver claramente quién es la parte agresora acá. Había, al principio, un solo efectivo policial que pidió apoyo a la comisaría de Tafí del Valle. Tampoco no son muchos efectivos de la comisaría. Bueno, se hacen presentes los 5 o 6 efectivos que eran en ese momento en la comisaría de Tafí del Valle. También un efectivo de la policía también es herido por esta gente y sufre fractura de 3 costillas. El efectivo Bueno, nosotros tuvimos, por parte de los comuneros, tuvimos 3 heridos, con 2 con bala y uno que tiene una fractura en el brazo que le ocasionó a esta gente. Durante todo el tiempo hemos visto que hay un gran negocio inmobiliario en el Valle de Tafí. El único obstáculo que hay que le impide que siga vendiendo las tierras es la comunidad. O sea, están buscando la manera de hacerle desaparecer a la comunidad. Por eso, ciertos empresarios contratan a esta gente como Bruno Petech, como brazo armado, para que se encargue de hacer el trabajo sucio. Y saca todas las comunidades de su territorio y pueda vender el territorio. Porque lamentablemente, en Tafí del Valle la tierra ha tomado un valor incalculable. Nosotros contamos con el relevamiento nacional de la ley 26.160, donde nosotros le contamos al Estado qué es lo que reclamamos, qué es lo que tenemos nosotros como comunidad. Zona de pastoreos, reservorio de agua, casa de comuneros, puestos en los cerros, reservas arqueológicas que demuestran nuestra preexistencia, porque el Estado Nacional reconoce nuestra preexistencia como pueblo originario. El doctor Eduardo Nieva, que es cacique de Amachi, a su vez uno de los abogados que defiende a la Unión de Aguita, es la persona que se está encargando de hacer la movida judicial ahora. Para que esto no quede impune y bueno, que todos los responsables, como Bruno Petech, su hermano y todo su grupo de matones, paguen por esto, para que no quede impune esto. Y que no se vuelva a repetir esto en ninguna comunidad. Es más, tenemos el caso de Chocobar, que sigue impune. ¿Hace cuánto tiempo que no han matado a este hermano? Y sigue impune. Si hubieran matado, no sé, 5 o 6 comuneros, tenemos la misma situación que la situación de Chocobar. No queremos eso ya. Lo único que pedimos es el reconocimiento y el respeto del Estado provincial hacia las comunidades.